Hola a todos, yo soy Elías y el día de hoy les traigo la Artillery X1, que como muchos saben ya tiene un tiempo en el mercado, pero ¿aún valdrá la pena comprarla? Como muchos saben, actualmente está en el mercado la nueva versión de esta impresora, la X2, pero quería probar si aún vale la pena adquirir la X1. Artillery es una marca que es sinónimo de calidad y de vanguardia. Siempre están buscando nuevas mejoras y cómo satisfacer a sus clientes. La X1, si bien es una impresora que salió al mercado más o menos hace un año, no deja de ser una impresora que vale mucho la pena analizar. Es una impresora que tiene un gran formato de impresión, ya que tiene un volumen de impresión de 30x30x40 centímetros, perfiles de aluminio, doble eje en Z, un diseño muy limpio y cuidado, buena electrónica, un extrusor tipo titán de extrusión directa, sensor de filamento, de corte de corriente, pantalla touch a color, sistema de cables planos, cama de impresión de borisilicato, luz LED, etc. En cuanto a su conectividad o conexiones, cuenta con puerto USB, puerto mini SD y conexión por medio de cable directo a nuestra impresora. Desde su pantalla podemos controlar casi todo. En cuanto al sensor de filamento, funciona bastante bien. Me salvó de no tirar a la basura una impresión de muchas horas, ya que se terminó el carrete de filamento y la impresora lo que hace es, por medio de pitidos, avisarte y mantiene su temperatura para que no se despegue la pieza y el extrusor esté listo para el cambio. La verdad es que es una opción bastante buena y que seguro te salvará con varias impresiones. El sistema de nivelado es manual, pero es guiado. Por medio de la pantalla podremos ir nivelando con la técnica del papel cada esquina y por último el centro. Es algo realmente sencillo de hacer. La impresora es súper silenciosa, creo que es la más silenciosa de todas las impresoras que tengo. De verdad, te olvidas que estás imprimiendo porque no se escucha nada. Incorpora también los drivers TMC2100. Estos son algunos pros que pude encontrar de esta impresora. Extrusor directo. Es cuestión de gustos, pero a mí me gusta más y te da más versatilidad. Componentes de calidad, silenciosa, su calidad de impresión, su estética, y estos son algunos contras que pude encontrar. Algo con lo que se puede batallar a lo largo de varias impresiones puede ser los cables planos, ya que llegan a desconectarse o pueden tener algún falso. Por eso recomiendo hacer algunas mejoras, que son muy sencillas de hacer. También el soporte de filamento. El soporte de filamento no me gustó mucho porque tienes que estar moviendo algunos tornillos para estar cambiando de diferentes carretes o diferentes medidas. También el cable de la cama de impresión puede estar un poco flojo, entonces sí hay que checarlo bien. También he notado algunas vibraciones en el eje Z. Esto es debido obviamente a su gran formato, al tamaño que tiene esta impresora. Pero bueno, en cuanto a calidad, la impresora me tiene sorprendido de lo bien que imprime y su rapidez. Las piezas salen muy bien desde la primera. Es cierto que aún puedo notar algunos problemas de vibración en su eje Z y esto debido a su gran tamaño, como ya les comentaba. En conclusión, para mí es una de las mejores impresoras, que tiene un diseño bastante limpio, estético, su calidad de impresión es muy bueno y que cuenta con muchos componentes que nos ayudan a la hora de imprimir. Y por ejemplo, para los que van empezando y quieren una impresora de gran formato, creo que es una excelente opción. Y además, su armado es muy rápido y no te tomará más de 30 minutos. Eso es genial para también los que van empezando. No tomen tanto tiempo en armarla y a lo mejor se frustren o se desesperen por armar una impresora. Puedes imprimir piezas grandes sin problema y la rapidez de la impresora es muy notable. En cuanto a si vale la pena comprar la X2 o la X1, eso te lo dejo a ti.
Pero sí te puedo decir que por $80 más o menos de diferencia entre la X1 y la X2, creo que yo me quedaría con la X1, aunque la X2 ya tiene algunas mejoras que solucionan muchas contras de la primera versión. ¿Y tú qué opinas? ¿Con cuál te quedarías? ¿Comprarías esta versión o gastarías un poco más y comprarías la nueva versión? Déjame aquí en los comentarios. Y ya saben, si les gustó este video, consideren dejar su like y si aún no se han suscrito, los invito a hacerlo. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Nos vemos en el próximo. Les deseo excelentes impresiones. Yo soy Elías y adiós.